se subdivide en 6 zonas, Montsa. Zona 2, que somos nosotros, y es una zona de... la segunda zona más fría que hay en la de Montsant. Y su terruño, particularmente, es arena granítica, un poquito de arcilla y tenemos también un poquito de pizarras. Y bueno, ahora ya se ha hecho un poquito de briefing, de localización, ¿vale? Falset, bueno, a Comarca Priorat sabemos todos dónde está. En provincia de Tarragona, dirección al sur, suroeste, ¿vale? Y ahí estamos. Y bueno, nosotros vamos a empezar hoy, vamos a probar dos blancos y dos tintos, ¿vale? Con peculiaridades todos uno, ¿vale? Nosotros venimos de una bodega que es familiar, es toda una bodega unida, o sea, todo proviene de la misma finca, o sea, tenemos finca, tenemos la bodega dentro de la finca y tenemos la vivienda dentro de la finca, que esto sería semejante en Francia, que se llama un hermitage, si no me equivoco, si lo digo bien. We'll be right back.
Es la segunda vez que nos vemos aquí en el Divi, entonces, ¿qué te gusta aquí en esta bodega? Bueno, pues la posibilidad de probar diferentes vinos de muchas partes de Cataluña, de España y del mundo, encontrarme en un ambiente social, gente con ganas de aprender, de conocer, de compartir conocimientos, y en un lugar en el que te sientes como en casa y aparte pues tienes buenos productos a buen precio y una patrona aquí que nos trata a todos muy bien, la verdad. La verdad es que aquí tienen una selección de vinos muy interesantes. Tienen vinos que podrías encontrar en otros sitios, pero también tienen, que eso es para mí lo más interesante, algunas selecciones de vinos que no encontrarías en una ciudad, en un supermercado, por ejemplo. Y eso para mí es un elemento de valor añadido. Bueno, ha sido muy interesante conocer una bodega pequeña, familiar, ya que bueno, los que se llevan el monopolio hoy en día son las cuatro importantes en Cataluña, y también está muy bien conocer unas bodegas que tienen historia y que tienen que se desviven por hacer el vino y por hacer un buen producto, y que ofrecen también pues productos diferentes e interesantes. Unos pueden gustar más que otros, pero está muy bien conocer esta manera de trabajar la tierra. Porque las denominaciones de origen más famosas en Cataluña son... Hombre, directamente Priorat, Montsant, Penedès, Costes del Segre... Tenemos las cuatro más importantes, serían estas. ¿Qué opinas de este vino entonces? Pues la verdad es que he encontrado interesante, bueno, la manera de plantearlo. Voy a investigar un poco más sobre este vino, sobre la manera de elaborar, con lo cual tampoco te puedo decir mucho. Probablemente estoy más acostumbrado al último que hemos probado, que es con algo de barrica. Más elaborado, ¿no? Más, con más cuerpo. Definitivamente lo paré, el último vino que hemos probado. Era un vino que tenía cuerpo, pero estaba muy bien redondeado, tenía, bueno, era un vino muy interesante. Era de la añada 2010, pero estaba en su punto perfecto. Pascón ha dicho que podía aguantar 10 años más en botella. A mí eso me gustaría verlo, me encantaría, de verdad. ¿Qué fue el primer tipo de vino que tú probaste? ¿Te acuerdas? ¿El primer vino? Sí. ¿Acordarme? No. Tu primera copa de vino. Mira, acordarme, no sé, pero yo sé, de pequeño, cuando había celebraciones en casa, nos ponían un chupito, pequeño, de cava. Muchas gracias, gracias. Este es el sistema antiguo de extraer el sedimento. Entonces, el tapón provisional era el corcho y este hierro que llamamos grapa. Entonces, la función era, con estas pinzas, sacar la grapa, abrir el tapón y hacer este movimiento. Entonces, aquí, la persona que hacía este trabajo tenía que ser muy hábil y muy especialista. Esto lo llamamos el martillo. Colocabas el tapón de corcho, este brazo comprimía el tapón, entonces esto se levantaba y con el mismo peso colocaba el tapón.
Thank you.
Thank you.
food from the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing.